Muy buenas, en este vídeo te quiero compartir los cuatro errores que cometí al principio de emprender y que quiero compartírtelos porque espero que te ayuden, porque me escriben muchísima gente del equipo, gente a través de TikTok, de Instagram, de YouTube, diciéndome, oye Alex, que estoy empezando y es que esto no funciona, no hago más que procrastinar, no hago más que... Vale, pues vamos a ver estos cuatro errores. Si no me conoces, mi nombre es Alex Tomás. Esto es Proyectos Triunfadores y en este canal hablamos sobre ganar dinero online y emprender. Así que si te interesan estos temas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Y ahora sí, vamos allá. En primer lugar, quiero decirte que uno de los principales errores que yo cometí y que veo muchísimas personas que están empezando es no tener una estrategia y un plan de trabajo concreto específico para cada una de las tareas que tienen que desarrollar. Te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando tú tienes un negocio, un proyecto que quieres comercializar y quieres empezar a crear contenido en redes sociales, la mayoría de las personas cogen, se sientan, un día graban 10, 20, 30, 40 vídeos y los publican en esa semana, ¿vale? Error. Porque se pegan un trabajazo brutal, publican, pero es que después no tienen el hábito de volverse a sentar una vez que los tienen todos publicados a volver a grabar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tú te tienes que marcar un calendario con todas las tareas a realizar y coger y decir, pues mira, cada día me dejo una hora libre para grabar. Y ese contenido lo voy soltando a lo largo de la semana. Eso va a ser lo más efectivo que no que te pongas a hacer las cosas a lo bruto y después no continúas de forma regular y por ejemplo en el ejemplo que estamos poniendo el tema de las redes sociales te van a penalizar muchísimo si no eres constante y consistente. Y eso lo estoy sufriendo yo en mis propias carnes con YouTube por falta de tiempo, ¿vale? No por no organizarme, sino porque ya no llego a más. Entonces, ahora me he liberado de ciertas cosas y voy a empezar a organizarme también un poquito para YouTube, ¿vale? El segundo error es el miedo a invertir en ti y en tu negocio. Las dos cosas son igual de importantes. Muchas personas que ven mis vídeos sobre estrategias de ganar dinero online sin inversión y demás, bien, sí, se puede ganar dinero, se puede llegar a vivir de estrategias sin invertir, pero lo que te va a costar es muchísimo más tiempo. Así que que no te dé miedo invertir en ti, en tu formación, en tu negocio. Si tienes que invertir en publicidad pagada en Facebook, en YouTube, en TikTok, en lo que sea, en asesores, lo que necesites en ese momento para tu negocio, obvio. Y una cosa quiero dejar clara y puntualizar aquí. No a lo loco. Volvemos a la de siempre, con estrategia. ¿Vale? Porque... Si le metes al negocio dinero, 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 sin un fin, una estrategia y objetivos claros y marcados, tampoco te va a servir de nada invertir, ¿vale? Pero no te tiene que dar ningún tipo de miedo meterle dinero a tu negocio o a tu conocimiento, ¿vale? Y en tercer lugar, por cierto, si todavía no tienes un proyecto y quieres emprender, quieres vivir de tu propio negocio, Aquí abajo, en la descripción y en el primer comentario fijado, te voy a dejar mi recomendación número uno para generar ingresos online. Que a día de hoy ya somos un equipo de más de mil personas dentro de nuevas comisiones. Así que entra y empieza ahora porque verás que es para todo el mundo que tiene ganas de formarse, sobre todo importante, y ganas de trabajar. ¿Vale? Así que vamos allá. El tercer error que cometí a la hora de emprender es la frustración inicial. Déjame que te explique esto porque si ya has empezado con tu negocio, seguro que me entiendes. Y si no has empezado todavía quiero prepararte en esto porque esto es muy importante la mayoría de las personas que emprende que empieza un negocio que empieza un proyecto suelen venir de un empleo con un sueldo fijo y estable es decir mil 1.500, quinientos dos mil euros o dólares cada mes o cada semana o cada 15 días o cada lo que sea que te paguen porque aquí por ejemplo en españa es muy común que paguen al mes pero hay países en latinoamérica que es más común que paguen a la quincena Vale, entonces Viene el empleado a emprender con una garantía de que cada mes cobra lo mismo. El emprendimiento no es así, señores, señoras, no es así. El emprendimiento, y sobre todo al principio, puede llegar a ser una montaña rusa, económicamente, emocionalmente, y todo lo mente que podamos, que podamos, que podamos eh, definir, y sobre todo al principio, puede llegar a ser muy duro. Muy frustrante, y que en tu primer mes ganes 500 dólares y en el segundo no ganes nada. ¿Por qué? Porque necesita tiempo para consolidarse. Tu proyecto, tu negocio, tú y todo necesita ese tiempo y ese proceso de consolidación. ¿Y por qué digo esto? Porque muchísimas personas me escriben diciendo: Ostras, Alex, es que en mi segundo mes he ganado 1000 dólares. Y el tercer mes he ganado 100. ¿Qué estoy haciendo mal? Probablemente, a lo mejor sí estás haciendo algo mal, pero probablemente en la mayoría de los casos no tienes por qué estar haciendo algo mal, ¿vale? Tienes que seguir con la estrategia que te estaba funcionando y analizarla durante un periodo de tiempo un poquito más largo, porque repito, o sea, tus ganancias en el emprendimiento nunca van a ser una ciencia exacta, ¿vale? Eso es algo que te tienes que grabar. A fuego. Y por último, y este a día de hoy todavía lo sigo sufriendo yo. Y es el síndrome del objeto brillante. Y dirás: ¿qué me estás contando? El síndrome del objeto brillante es algo por el que por lo que pasamos todos los emprendedores y es algo muy sencillo de, de explicar y de entender. Cuando empezamos en internet, empezamos y vemos dropshipping. ¡Guau! ¡Wow! Aquí voy a ganar. La hostia de dinero. Genial el dropshipping. Vale. Empezamos y vemos que llevamos un mes, dos, y a lo mejor por lo que sea no nos ha funcionado, y después vemos marketing de afiliados. Un mes, dos. Después empezamos con el trading en criptomonedas. Esto del síndrome del objeto brillante es que, como no nos hemos enfocado solo en una cosa, cada vez que vemos algo en redes sociales o que nos ofrecen algo, vamos allí y cambiamos, pivotamos porque nos pensamos que aquello nos va a dar más dinero y no es así. Te tienes que centrar, que enfocar en aquello que hayas escogido o en tu proyecto y no desviarte de ello. Obviamente, si llevas 10 años con tu proyecto y no te ha funcionado, ahí sí que vas a tener que pivotar y buscar otro tipo de emprendimiento, otra cosa o cualquier cosa, ¿no? Pero son casos muy extremos. Esto del síndrome de del objeto brillante nos pasa incluso al principio y sobre todo cuando descubrimos los negocios online al principio el hecho de, ostras, puedo ganar dinero con internet y empiezas a investigar y dices, puedo ganar dinero con esto y con lo otro, y con aquello también se gana dinero sí, pero si estás empezando no vas a ganar dinero con todo a la vez, eso es algo que, que tienes que asumir, ¿vale? así que, ya digo, enfócate ten muy claro tus objetivos a largo plazo ¿de acuerdo? y lucha contra esa frustración inicial, que es pasajera. ¿Vale? Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Me despido. Yo soy Alex. Chao.